En marcha el partido, en marcha. Comenzó a girar el esférico para Patronato y para Chicago en este 2013, en este partido sin público visitante. Ahí va el balón hacia la posición de Becerra. El árbitro está cobrando una infracción de Bollino sobre él. Es el tiro libre para Nueva Chicago en tres cuartos de terreno de juego. Ya van jugándola para Petrovelli. Petrovelli que la levanta toda por el otro costado, pero sin embargo ya la tiene el equipo de Patronato saliendo con Graziani. Largo envío para Costa. Ya la tiene Bollino. Hablabas del argentino B, Paraná. Estaba jugando Hugo, ¿no? Exactamente, está jugando frente a la Emilia en San Nicolás. Por ahora las novedades que había eran de que estaba Costa, Costa. Falta para la amarilla o roja, ¿eh? Es amonestado el hombre de Chicago. Acosta encontró un hueco en la defensa del equipo de Mataderos. Enfiló hacia el arco de Monjori y lo bajaron. Te digo que si no era para roja, más que nada por la violencia de la acción. Claro, no era último. No. Ahí va Bustos, perfil zurdo para él. Una prolongada carrera. Ahí va el Chaca. El arquero, el rebote, Acosta, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patrón, de Patrón, de Patrón! ¡Sos mi locura, mi delirio y mi pasión! El Leo de la gente, el Leo del pueblo. Acosta a los 38 minutos, pone Patronato 1, Chicago 0. Fuera Patronato el comienzo de estos últimos 45 minutos. A girar la pelota, señores, la tiene Graziani. Graziani que van tocando con Leo Acosta. Acosta jugando por la punta derecha con Fondacaro. Fondacaro hacia atrás, Fondacaro aguantando. Fondacaro con quién va, se apoya el Machine. Machine entre tres, ahí va Machine. Lo ve a Fondacaro, la juega con él. Fondacaro que le pegó de res prácticamente, pero ya la controla Mosca. Tiro de esquina para Nueva Chicago. A 4 minutos del final, sin descuento, tiene un córner Chicago. ¿Quién va a pegarle? No alcancé a observar justo la camiseta del hombre que va a hacer este envío. Y aquí viene el centro. La van sacando de cabeza. Era Vidal. Y ahora se viene Blanco que la va tocando por la punta zurda. Se viene. El equipo de Patronato con la pelota la tiene Pérez. Pérez. Va Graziani. ¿Lo viste, Machín? La pelota para Graziani. Que sea. Gol. De Blanco en una gran jugada colectiva del rojo y negro. Empieza a liquidar la historia por la Copa Argentina. Bienvenido 2013. Blanco pone el 2-0 a los 42. Terminado el encuentro, ganó Patronato 2-0. Goles de Acosta a los 38 del primer tiempo y de Blanco a los 42 de la parte final.